Vamos a hablaros de un proyecto solidario que se ha llevado a cabo este verano de la mano de Quijote Team. Bienvenidos, Andrés, Celia y Javi. Ya los tuve el placer de entrevistarlos en el programa de A Pie de Calle o Al Fresco antes de zarpar en esta aventura. Y consiguieron su objetivo, recaudar el dinero necesario para realizar este proyecto en Zambia. Pero, Andrés, ¿en qué consistía este proyecto? Para que la gente, si no lo sabe, pues que sepa la labor que habéis hecho allí. Bueno, pues este proyecto tenía dos focos principales, que eran hacer un campamento in situ y construir unas viviendas y una instalación solar para la escuela, ¿vale? Entonces, la labor principal era la educación, ¿sí?, siempre, pero llevaba la parte técnica y la parte educativa como tal del campamento de verano. ¿Construisteis algo allí, no? ¿Una vivienda, una escuela? ¿Qué hicisteis realmente? A ver, nosotros conseguimos la financiación, ¿sí?, para que se construyera in situ dos casas para maestros, para que el gobierno de Zambia enviara dos maestros titulados, ¿vale? Y cuando llegamos nosotros estaban prácticamente terminadas y también financiamos la instalación de paneles fotovoltaicos para la instalación de luz en tanto en la vivienda de los maestros como en las aulas del colegio. Celia, iniciasteis esta aventura mediante crowdfunding. ¿Conseguisteis el reto? ¿Cuánto reunisteis al final? ¿Cuánto dinero? Pues nos planteábamos conseguir unos 20.000 euros para poder conseguir los objetivos del proyecto, pero al final nos ha sorprendido porque hemos podido conseguir más de 30.000 euros, lo que nos ha venido muy bien para poder ampliar algunos de los objetivos que teníamos allí, para dar alcance, por ejemplo, a más aulas con la instalación fotovoltaica y luego pues también para poder proporcionar trabajo local allí con los equipos que han estado trabajando en las viviendas, con personal que han estado allí durante nuestra estancia también, pues ayudándonos a que todo aquello funcionase. Entonces, estamos muy contentos porque la gente se ha volcado muchísimo, hemos tenido muchísimos mecenas, muchísima gente se ha volcado y ha sido un éxito. Porque este proyecto, ¿a cuántos niños beneficiará y a cuántas personas de la zona? Pues aproximadamente, no te sabría decir, pero bueno, en torno a unos 300, 400 niños directamente, porque gracias a que va a haber maestros, a que hay aulas y demás, la escolarización va a ser mayor cada año y bueno, pues todas las familias de la comunidad van a poder beneficiarse de este proyecto. Javi, cuando llegasteis a Zambia, la localidad concreta, ¿con qué os encontrasteis? ¿Os imaginabais que sería así? Pues nos encontramos con una zona muy aislada, es la localidad de Casilla. Bueno, son grupos dispersos de aldeas que giran en torno a la escuela, lo cual es bastante simbólico y muy bonito porque es como un centro cultural, la escuela en sí misma. Nos encontramos, lo primero, gente que nos recibió de una manera muy cálida y con una sonrisa de oreja a oreja, pero no ya por lo que traíamos, sino por estar allí con ellos y compartiendo un poquito sus vidas, que es lo que hicimos durante 3 semanas. No solo ayudasteis, sino que también organizasteis talleres, Andrés. ¿En qué consistían estos talleres educativos? Porque creo que no solo eran para los niños, sino también para los familiares, para las personas adultas. Pues por la mañana se hacía un campamento de verano con los niños, donde había actividades deportivas, actividades de arte, dramática, musicales, de inglés, matemáticas, o sea, muchísimas actividades. Eso por la mañana para los niños. Y por las tardes se hacían talleres más específicos para adultos, como podía ser de mindfulness, se les enseñó a construir, a trabajar la madera para hacer estanterías y secaderos para fruta, reparación de bicicletas. O sea, hubo un abanico muy, muy grande de actividades durante el campamento. ¿Porque cuántas personas fuisteis de Quijote Team? Fuimos 9, en esta ocasión fuimos 9. Y además que creo recordarme, habían personas especializadas, ¿no? Habían maestros, habían electricistas y demás que ayudarían a colaborar, ¿no?, en los trabajos diarios del proyecto. Exactamente. Realmente el campamento estaba organizado por nosotros, por los talleres, y en esta ocasión íbamos 6 maestros y 3 técnicos, 2 ingenieros y un técnico.
No es el único proyecto, Celia, que ha hecho Quijote Team. ¿Qué otros proyectos ha realizado aparte del de Zambia? Bueno, pues anterior a este se han organizado dos proyectos más. El primero fue en 2015 y, bueno, en aquel momento eran 6 Quijotes. Y se fueron a Mongolia, hicieron un rally desde Londres hasta Mongolia y, bueno, pues recaudaron también dinero para colaborar con diferentes ONGs. Cuando llegaron a Mongolia, después de 15.000 kilómetros conduciendo, donaron allí las furgonetas y estuvieron compartiendo tiempo con una ONG española que trabaja allí. Y en 2017, si no me equivoco, fue el viaje a Nepal. En ese caso se fueron 3 de los Quijotes y, bueno, pues igual recaudación de fondos para montar una bomba de agua, para dotar de material a un orfanato con niños con discapacidad visual y, bueno, pues siempre atendiendo a los más pequeños e intentando, pues, que las necesidades básicas, intentar aportar lo que podamos para poder garantizar una mejor calidad de vida. Javi, ¿con qué experiencia te quedas de este proyecto en Zambia? Pues me quedo con la experiencia de poder convivir durante esas 3 semanas, como he dicho antes, tanto con mis compañeros, conocerlos, bueno, más que compañeros, amigos, conocerlos un poquito más, porque la convivencia allí o las comodidades que puedes tener viviendo en una zona rural sin luz, sin agua, sin prácticamente nada de intimidad, pues aunque no lo parezca, une. Parece que no, es complicado, pero une. Y sobre todo con esa generosidad de la gente de Casilla, que nos abrió las puertas de su comunidad y nos dio todo. Vamos, la verdad es que estamos un poquito todavía aterrizando porque fue un impacto emocional muy grande para nosotros el día que salimos de allí. Y nos despidieron con todos los honores, como si fuésemos alguien más de sus familias. Y eso fue lo mejor de todo, sin duda. Bueno, y el momento del encendido de la luz... También fue como una fiesta, ¿no? Supongo. Ese fue mágico, sí. Celia, Andrés, ¿el momento que os marcó de esta experiencia en Zambia? Pues realmente es lo que dice Javi, luego pues, el poder convivir con ellos, el estar haciendo, era una sensación de plenitud, de paz, de tranquilidad, estar con ellos allí compartiendo. Venían los niños, te tocaban el pelo, te acariciaban, te abrazaban, o sea, fue súper emocionante. Y luego también la gente adulta fueron súper abiertos con nosotros, nos enseñaron sus casas, lo que necesitábamos no lo daban, querían hablar con nosotros y pudimos compartir muchos momentos muy bonitos en torno a un fuego, por la noche, viendo las estrellas. Fue muy bonito. Y Andrés, ya para finalizar. Para mí el momento que me marcó fue... Nosotros fuimos en esta... Siempre en nuestros proyectos los realizamos en coordinación o bajo la revisión de ONGs como tal, ¿vale? Y en esta ocasión viajamos de la mano de Kubuka, ¿vale? Entonces, Kubuka en Tonga, que es el idioma que se habla allí, al norte de Livingstone, significa el primer rayo de luz. Y el momento que me marcó fue el primer día cuando abrí los ojos en Casilla y entró ese rayo de luz, entró Kubuka, que fui consciente realmente de dónde estaba y lo que íbamos a hacer. Bueno, una experiencia, chicos, inolvidable, supongo. Muchísimas gracias por contarla aquí en Visión 6 Televisión. Yo estoy seguro de que el año que viene... bueno, sí, a lo mejor necesita un descanso Quijote Team, que también lleva su trabajo, realizar estos proyectos y llevarlos a cabo. Pero estoy seguro que, no sé si es el año que viene, el siguiente, yo sé que vais a estar ahí y vais a hacer otra aventura, ¿no? Para ayudar a gente que realmente lo necesita. Muchísimas gracias, Andrés, Celia, Javi, por hacernos un huequecillo a la programación de Visión 6 Televisión y por contarnos vuestra experiencia, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, nos vamos a publicidad.